En presencia de autoridades de los gobiernos locales de Rivas y San Jorge, la empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL realizó la presentación del proyecto de mejoramiento y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, el cual estará solucionando el problema de abastecimiento en la ciudad de Los Mangos. Hay barrios que hay problemas, pues aquí en Rivas se va a mejorar la tubería, se va a mejorar lo que es el sistema de bombeo, ¿ya? Y la calidad del agua también, que va a ser pues muy óptima en este sentido. Y también en los tiempos que va a tener pues el derecho de la familia de tener pues del vital líquido. Y en esto, aquí que hay barrios que también que tienen tal vez por altura de la topografía del terreno, tienen problemas, pues con esto va a tener una mejor solución y mejor servicio pues a la familia. Esto nos viene a abrir una brecha de fuente de trabajo, de tener más calidad de agua, que ha sido un objetivo principal de nuestro presidente, de que tengamos agua. Agua bendecida, primero por Dios y por el trabajo que está haciendo a través de ENACAL, el gobierno central. Esto nos viene a llenar, vuelvo a repetir, de gran satisfacción a todo el departamento, no solo a los dos municipios que estamos involucrados. Posterior a la presentación, las autoridades acompañadas por los contratistas y los encargados de la construcción visitaron los lugares donde se estarán llevando a cabo las obras de este proyecto. Sí, es una inversión de más de 13 millones de dólares. El proyecto en su primer componente, pues, que es la captación, va a estar en el municipio de San Jorge, específicamente en la comunidad de Obrajuelo. Ya después pasaría ahí el agua cruda a una planta potabilizadora, y luego de ahí sería impulsada a través de bomba a unos tanques ubicados en la parte de Troncosol. Ya después de ahí bajará por gravedad la distribución y también a llenar otro tanque que vamos a tener aquí en el predio de Los Pocitos. ¿Es una inversión millonaria, tenemos entendido? Sí, es una inversión de más de 13 millones de dólares. Es importante señalar que con estas obras también se estarán beneficiando otros municipios del departamento de Rivas. Viene a beneficiar a más de 8.000 familias, 8.300 familias de aquí del municipio de Rivas, pero también va a beneficiar a familias del municipio de San Jorge, de Buenos Aires, de Potosí, ya que actualmente los pozos que están abasteciendo Rivas los vamos a poder dirigir pues a esos tres municipios. El proyecto tiene previsto que se inicie este próximo 18 de septiembre. Sicto Carmona, Multinoticias.